get a good feeling. Yeah. Get a feeling that I never, 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 never had before. No, no, no. I get a good feeling. Yeah. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. Get a feeling that I never, 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 never had before. No, no, no. I get a good feeling. Yeah, yeah, yeah. Diego Arce, a cargo de la Escuela de Vóley de Fundación Pozo del Molle. Bueno, en una jornada con mucho vóley y con gente de todos lados, ¿qué han organizado para hoy? ¿Qué torneo? Se está jugando la liga, nosotros estamos en la liga que pertenecemos a Miramar. Se está jugando la primera fecha con categoría sub-16, sub-18. Se hace en, como Grand Prix, donde cada equipo juega dos partidos por el tema de los kilómetros que hay hasta llegar a... de la distancia que hay entre cada club. Ah, porque son de muy lejos. Es la Liga de Miramar Pozo del Molle, de Fundación Pozo del Molle, está integrando la Liga de Miramar. Está integrando la Liga de Miramar con Primera División, Sub-16 y Sub-18. Que se está... Y bueno, estamos jugando en Primera y hoy día está Sub-16 y Sub-18 como local y después empezaremos los domingos visitando. ¿Cuánto hace que estás a cargo del vóley en Fundación? Con este es mi segundo año que estoy a cargo en el vóley, hemos armado la mayoría de las categorías y bueno, tratando de darle más para adelante. ¿De dónde venís vos? ¿Cuál es tu trayectoria? Yo vengo de Villa del Rosario, he sido entrenador de Calchini y bueno, del club Calchini y de Villa del Rosario. Y me llamaron para dirigir acá un muy buen grupo que hay. ¿Te gusta? ¿Cuántas alumnas tenés aproximadamente? Aproximadamente estoy trabajando con 16, 2 y 12 categorías puras de 16, 18 y primera y estoy trabajando con un muy buen mini vóley. Así que tenemos un aproximado de casi 60 chicos. Muy bien, ¿y las expectativas para este año? Y las expectativas son buenas. Primero saber lo que es una liga y después ir por más, ir avanzando, ir presentarse a jugar a algún abierto. Como que ya tenemos fecha, por ejemplo, el 18 de abril tenemos un abierto en Toay, La Pampa. Estamos armando el viaje y es muy probable que pertenezcamos, vayamos a participar ahí. Así que este año se torna más competitivo. El año pasado fue, digamos, como para dar un comienzo. Sí, el año pasado fue algo muy recreativo, se le daba a las categorías un poco más de juego y ahora, bueno, como tienen que ser el reglamento y para que el chico vaya aprendiendo lo que es esto. Por ejemplo, ¿de dónde vienen? Vemos gente de Miramar, de Marul, bueno, está Fundación Pozo del Molle, ¿de dónde más vienen? Sportivo Balnearia, Independiente Balnearia, Villa Fontana, Cultural Arroyito, La Para, Obispo Trejo. ¿Cómo es esta liga? ¿Es muy competitiva? Es competitiva, sí, en varias categorías. Lo que pasa es que este año recién largaron las categorías inferiores, venían entrenando sin pertenecer a una liga. Jugaban también amistosos en torneo Grand Prix y bueno, ahora se está empezando. Ahora empiezan a moverse, bueno, ya vamos a hablar cuando tengan más novedades entonces de este abierto que se va a jugar en La Pampa, que seguramente va a ser una experiencia muy importante, ¿no?, para las chicas. Sí, va a ser el primero, casualmente para categoría sub-16, esperemos tener mucho más, la idea, y que todos puedan jugar, porque la verdad el chico tiene que jugar. Bueno, muy bien, muchísimas gracias y mucho éxito en este 2014. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.